traído ahí. Vamos a ser bondadosos y vamos a pensar que tenía curiosidad. Yo la verdad es que cuando estaba allí tuve curiosidad por ir al Jet Propulsion Laboratory y al final no pude conseguir el permiso para entrar. Él sí lo ha conseguido y no sé qué lo ha visto ahí, pero no creo que pensaba que vaya a pensar que los viajes a Marte se planeen en Madrid. Pero ahí, amigo, ha ido a ver, y esto es peligrosísimo, ha ido a ver a los grandes productores de series. Estoy hablando de Netflix, estoy hablando de HBO, estoy hablando de Disney Channel y de alguna otra más pequeña. No ha estado con Amazon. Bien, estas empresas realizan series en distintos países. En España han realizado, por ejemplo, Amazon ha realizado, está realizando, porque no se ha acabado todavía, ahora mismo la del CID, que les recomiendo que vean. La A3Media hizo lo de La Casa de Papel y lo están haciendo en Turquía, lo están haciendo en Francia, lo están haciendo en Italia, lo están haciendo en Alemania, es decir, lo están haciendo, perdón, en Corea, en China. Es decir, estas compañías llegan a acuerdos, que no conozco muy bien cómo son, donde asume una parte del riesgo la productora y luego no sé cómo se reparten el dinero. Pero es que no ha ido a esto, señoras y señores. ¿Saben ustedes a qué ha ido a ver a estos señores? Con dinero de los españoles, de todos los españoles, de derechas, de izquierdas, de los que lucharon en el... Bueno, estos estaban ya casi todos muertos. Eso ya no. Vale. Ya. Bien. A proponer que hagan una serie sobre la Guerra Civil Española coincidente con lo que proclama en la ley de memoria del Frente Popular, porque no es una memoria democrática. Esto es lo que ha ido a proponer. No se